Bueno, ba, egun on guzti hori eta ongi etorri gure oiko prentsagarrali honetara. Gaurko honetan hiru dira zuei erarazi nahi dizkizuetan erabakiak. Lehenik eta behin Gipuzkoako eskualde mailan jarduera ekonomikoa sustatzeko diru laguntzak onartu ditugu. Bigarrenik adinekoentzako plaza berriak ere onartu ditugu gaurko bilkuran eta hirugarrenik Errilap proiektua garatzeko beha esengo udalari diru laguntza ematea ere hartu dugu, erabaki hori ere hartu dugu. Lehen erabakiari eutxiz, Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa eskualden ikuspun, ikuspuntutik bultzatzeko diru laguntza deialdiak konatu ditugu gaurko foru gobernu kontseiluan. Garapen agentziei zuzenduta bereziki. Eta milioi bat berreun milioi euros ornitu ditugu diru laguntza horiek. Errekuperazio ekonomikoa egonkortzeko eta Gipuzkoako lurralde osoaren eta eskualden ikuspegia uzartzeko xedearekin. Gipuzkoan lurralde koesioa, aberastasunaren sorrera iraunkorra eta pertsonen ongizatea sendotu nahi ditugu laguntza hauen bitartez. Eta horregatik, bereziki, enpresa txiki eta ertainetara eta enplegua sortzera bideratuta daude. Hiru atal ditu deialdiak. Alde batetik, sortzeun da hogeita mila euro xeratuko dira eskualdetan eraldaketak bultzatzeko proiektuetara eskualden lehiakortasun abantaiak ahalbidatzeko asmoarekin. Eta bestetik, bi laguntza bi laguntza lerro berri sortu ditugu. Lena ingurune kolaboratiboak sustatzeko proiektuei zuzenduta eta bestea kalitatezko enplekua sustatzera zuzenduta. Uste dugu lurralde koesioa, funtsezko elementua dela, gipuzkoaren aurrebi, aurrera bide ekonomikoa eta e, soziala e, oiek ere nola ez bermatzeko, ondo bermatzeko. Eta Gipuzkoan iuaizko garantzia dute eskualdeek baarek. Eskualde e, dioan bezala zeesan handia dute gure lurraldearen etorkizuna eraikitzeko prozesuan eta horregatik deialdi honek eskualdetara zuzendutako baliabideak jartzen ditu. Eragile ekonomikoen arteko lankidetza bultzatzeko, eksperimentazioaren ere e, nola ez oinarritzeko hainbat e, proiektu eta e, berrikuntzaari ere e, nahiko genuke, ba bere biziko bultzada ematea. Decía, por tanto, que hoy hemos dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para impulsar la promoción económica de Gipuzkoa a través de la contribución de la perspectiva comarcal tan importante en el territorio de Guipúzcoa y tan importante para esta Diputación, dirigida fundamentalmente a las agencias de desarrollo a las que se va a destinar un total de 1.200.000 euros. Es la primera vez que se va a realizar una convocatoria específica destinada al desarrollo comarcal y con el principal objetivo de contribuir a apuntalar la recuperación económica aunando la perspectiva comarcal y el conjunto del territorio. Pretendemos, por tanto, garantizar con estas ayudas la cohesión territorial, la generación sostenible de riqueza y el bienestar de todas las personas. Y por ello, dichas ayudas van a poner el foco, en esta ocasión, en las pymes y en la creación del empleo de calidad. La convocatoria consta de tres apartados. Por un lado, se van a destinar más de 830.000 euros a proyectos que impulsen la transformación comarcal, para la construcción y el desarrollo de ventajas competitivas en la comarca. Y, por otro lado, se han incluido también dos nuevas líneas de ayuda. Una para proyectos que promuevan entornos colaborativos y, por otro, eh, para aquellos que fomenten el empleo de eh, calidad. Creemos firmemente en la Diputación Foral de Guipúzcoa en la cohesión territorial tan importante para todos los guipuzcoanos, porque entendemos que es un elemento esencial para el progreso económico y social de guipúzcoa. ahora, además, que tenemos como objetivo estratégico ser el territorio de europa con menor tasa de desigualdad social, también en lo que se refiere eh, a, desde el punto de vista comarcal. tienen mucho las comarcas que decir en toda esta construcción del futuro. Y por eso, eh, en esta ocasión, la convocatoria les va a facilitar recursos para apostar por la colaboración entre distintos agentes, para que puedan abordar los proyectos de una manera mucho más experimental y para que también sigan y continúen innovando cada vez que eh, lleven a cabo muchos de los eh, proyectos a nivel eh, comarcal. besta de Ariñe Plaza Berria Onartu Ditugu. kontseilu berean erabaki du erabaki dugu alundiak hainbat entitatekin dauzkan elkarlan hitzarmenak indartzea mendekotasuna duten adineko pertsonentzako plazen eskaintza hobetzen jarraitzeko eta dagoen eskaerari ere erantzuna emate aldera. Hala irunen irunen betarran e, zentroan bi plaza berri sortuko ditugu, andoainen eta donostian buruko gaixotasuna duten e, pertsonantzako egoitzako bost plaza berri eskainiko dira, eta azkenik deba aldeko eskualdean e, eguneko zentroko plazen eskaiari ere aurre egiteko bost plaza berri jarriko dira martxan soraluzeko eguneko zentroan. Amabi plaza gehiago dira guztira, eh dugu inbertsio gegarria, gegarri honek ekarriko ditula baita nola ez onura batzuk eta gaurtik aurrera badagoeneko prestatzenari garen zerbitzua da horiekin agintaldian 300 plaza berri eskainiko genuela esan genuen hitza eman genuen eta urratsak eta erabakiak ari gara hartzen e, beraz ulotzen dugu helburu horia ere beteko dugula e, legaldi honetan Decía, para reforzar los distintos convenios que la Diputación mantiene con los distintos agentes y entidades, para seguir mejorando la oferta de plazas para personas mayores dependientes, para atender la demanda existente, hemos aprobado hoy nuevas plazas para nuestros mayores. Así, en, en Irún se van a concertar dos nuevas plazas, en Anduain y en Donostia se van a ofrecer cinco nuevas plazas de residencia para personas con enfermedad mental. Y, por último, y con el fin de dar también respuesta a la demanda de la comarca del DEBA, vamos a disponer de cinco nuevas plazas en el centro de día de Soraluce. En conjunto son 12 nuevas plazas que van a suponer una inversión adicional de 128.000 euros y que estarán en vigor a partir de hoy. ¿Eh? Con esto creemos que la Diputación Foral de Ipúzcoa da un nuevo paso en el objetivo de crear... 300 nuevas plazas a lo largo de este nuevo mandato. Creemos que es un objetivo que está eh, puesto ya en el y así aprobado en el plan estratégico de gestión de esta legislatura y creo que vamos a poder cumplir. Eh, insisto en al final de esta legislatura tener 300 nuevas plazas en nuestras residen residencias y en nuestros centros de día. Eta bukatzeko, e, bilkula berean ere, kontseiluak onartu du, oita mila euroko dirlo batia, beha esain go, ulalari, proiektu pilotua martxan jarri dezan. Horren bitartez, konsiliazio erantzukidea, bultzatuko duten, bultzatuko dute udalerrian, eragile ekonomiko, sozial, instituzionala eta hezkuntza arlokoen implikaziotik abiatuta besteak beste. Beazainen, berintasunaren aldeko lanari bultzada handia ematea da asmoa, baina horrekin batera ikasketarako eta esperimentazioarako espazio bat ere izatea nahiko genuke hori da bentsate gure asmoa. Ondorio eta praktika onak lortu al izateko eta horiek ere nola ez beste udalerrietan eta lurralde osoan abian jartzeko. Horrelari gara, e, ben eta berriro lan egiten zenbait ekimen, ari garena da, diru laguntzak e, ematen eta abian jartzen direnean ba, zein nolako praktika onak ateratzen diren e, ikusten ari gara. Ulatzen dugu, ba, kasu, onto, kasu honetan, berdintasunaren ba, inguruan eta nola ez konziliazio erantzukidearen e, inguruan ba, proiektu oso egokia den hau. Dezia, por tanto, que se ha aprobado conceder al Ayuntamiento de Asai una subvención de 30.000 euros para la puesta en marcha del proyecto piloto Herria Lapa. Esta, mediante esta subvención creemos que eh, se va a conseguir eh, experimentar eh, la conciliación corresponsable en el municipio partiendo de la implicación de agentes económicos, sociales, educativos e institucionales. Lo que perseguimos es que se cree en BeaSain... Un espacio para eh, experimentar, para que podamos entre todos obtener buenas prácticas, nuevas enseñanzas para seguir ahondando en las políticas de igualdad y de la corresponsabilidad eh, social. Creemos que va a poder ser posible generar un impacto positivo a favor de la igualdad en Beasain, convirtiéndose a su vez en un espacio de aprendizaje y de experimentación que sirva a su vez también para obtener conclusiones, buenas prácticas de manera que eh, de eso que aprenden algunos nos podamos aprovechar también eh, todos los demás el territorio en su conjunto y el resto de los municipios. Echao se dia gaoko iru era ba ki nagusi na ki asto itu kuna ketat emendi caurrela suengal de deyan Aproximadamente unas doscientas en total. Eh? Entonces la cosa es vamos por unas 200 y entendemos que a lo largo de la escuelatura vamos a poder terminar cumpliendo ese objetivo eh, en La lista de espera en su conjunto no llega a las 800 ¿vale? Hemos, eh, en la Diputación en estos momentos estamos en unos 790 y pico no llegamos a las 800 ¿eh? en la lista de espera De todas maneras como bien sabéis nuestros eh, mayores lo que más demandan es que se les cuide, se les atiende en su hogar y en este momento, la Diputación Foral de Guipúzcoa, teniendo en cuenta el, el impacto que va a tener eh, próximamente, en los próximos años, eh, las jubilaciones, está estudiando a través de un nuevo centro que se va a poner en marcha en Pasay, en Aldinbury, pues cómo podemos seguir investigando, innovando el cuidado de nuestros mayores en nuestras casas. ¿El proyecto este qué, qué es exactamente? RILAP es un proyecto en el que en Beasain. Ya se están llevando a cabo desde el propio ayuntamiento políticas de igualdad, políticas de conciliación. Y lo que buscamos es que no sean solamente políticas que se deciden desde la Administración. Se busca que todo el municipio sea un laboratorio en el que los agentes económicos, sociales, educativos se impliquen en la definición y ejecución de políticas que ahonden en la igualdad y que ahonden en la eh, corresponsabilidad y creemos que solamente de esta manera experimentando eh, ahondando en el diálogo entre unos y otros tomando entre todos decisiones se van a poder eh, llevar a cabo mejores políticas que ahonden en estas eh, cuestiones y que de ese diálogo, de ese trabajo compartido, se van a poder obtener buenas experiencias. Ya se está llevando a cabo, por ejemplo, en 30 empresas del territorio, eh, ya empezamos a tener las primeras conclusiones, buenas prácticas, enseñanzas, iniciativas que están haciendo que nuestras empresas sean cada vez más, eh, por lo menos, eh, se esté ahondando en la igualdad y, de, y, y realmente en la corresponsabilidad. Bueno, algunas, eh, unas que ya se han ideado, están funcionando bien, otras en papel quedan muy bien, pero cuando se lleva a cabo empieza a haber errores. Lo que se trata es de que tengamos entre todos aprendizaje y buenas prácticas. Y solamente así podremos cambiar a futuro las políticas públicas de las propias instituciones. Que a veces lo que hacemos es aprobar eh, líneas de ayuda o subvenciones. En muchos casos se repiten esas ayudas y esas subvenciones y que observamos que con el tiempo no se está consiguiendo el objetivo para el que se aprueben estas subvenciones. Por tanto, en este nuevo paso eh, que estamos desempeñando de, desde la Diputación, etorquisunarex, eh, la colaboración y la experimentación, creemos que vamos a poder obtener mejores prácticas. Cuesta más, pero eh, va a ser mejor. Y en esta ocasión se ha elegido que sea BeaSain, un pueblo... En el que por diversas circunstancias eh, creemos que hay una red colaborativa que ya se, está, ya se está trabajando y con esto entendemos que vamos a poder ahondar mucho más. es casco que es? ¿Es que es